Buenos días. Una nueva aventura nos espera hoy. Hemos pasado un poquito de frío esta noche, pero estamos preparados para ir al ataque. Uf. Maestro, me toca a mí. Sí, ¿y tú? Yo soy mochilero hoy. Preparamos las cosas y en marcha. Y nos vamos antes de que salga de día. Que hay que estar allí preparado ya. ¿Has pasado frío? Un poco. Con la guardería dentro de media horita, entonces vamos a andar un poco hasta donde tienen ellos la base para entrar en calor después de esta noche fría y vamos a ver si tenemos suerte. Hoy, a diferencia de ayer, ya veis que el paisaje es bastante diferente. Vamos a buscar el muflón, que es... El rebeco también vive en zona de piedra, pero era más pradera. Hoy en un principio haremos la zona baja del valle, buscando aquí, que aquí tenemos controlados un grupito de muflones ya. Hay un par o tres de muflones viejos que bajan por aquí estas zonas. Lo que pasa es que es un poquito emboscado por estos riscos. De momento intentaremos buscarlo por aquí, a ver si lo vemos. Y si no vemos nada por aquí, nos subiremos a las zonas más altas, arriba casi con la nieve. Bueno, nos hemos movido al cazadero, estamos empezando a hacer las primeras asomadas, hemos visto los primeros animales, enfrente tenemos un grupo de machos, pero de momento no hay ninguno que cumpla nuestras expectativas. Vamos a seguir dando vueltas, vamos a seguir haciendo entradas. A ver qué pasa. A ver si tenemos suerte. De momento tenemos unos cuantos controlados, pero no hay nada que se acerque, pero bueno. El pino que hay, la canal que hay, la canal marquita. Cada más marcada arriba hay uno. Hay un pinito, hay unos cuantos ahí.
las entradas se hacen difíciles al tener que ir ladeando hacia ellos y nos guardan mucho la distancia. Vamos a intentar hacer la entrada arriba a un grupo que hay, que hemos localizado un animal que puede cumplir lo que buscamos. Hemos localizado varios grupos de animales, hemos hecho un par de asomadas, no cuadran con lo que estamos buscando, tenemos tiempo, vamos a empezar a andar por toda la cresta y vamos a ir ya en serio a buscar el objetivo. Thank you.
Vamos a intentar entrarle por detrás. Estaba a 500 metros. Vamos a cortar distancias y a ver si hay suerte. Se ha unido a un grupo de hembras, se nos han quedado un poco largos. Hemos intentado el lance a 460 metros. Hemos corregido con la torreta balística del BDX, pero hemos fallado esta oportunidad. Entonces, han traspuesto a la parte trasera del barranco y se nos han metido en el bosque. Va a ser complicado buscarlos por ahí. Está haciendo ya prácticamente de noche. Ha sido un día muy largo de ver muchos animales. No hemos tenido la suerte de cara hoy. Volveremos a intentarlo mañana. A ver qué nos depara mañana la suerte. A ver si mañana es el día. Entramos ya en el último día del permiso. Tenemos que darlo todo para poder cumplir los objetivos. Y bueno, ha sido una mala noche. No hemos pegado ojo, hemos
Hemos estado revisando todas las imágenes de ayer y no entendíamos cómo ese fallo en el tiro. Al final hemos llegado a la conclusión de que unas pequeñas ramas que teníamos delante del rifle, que no debimos apartar bien, debió impactar la bala e hizo que se desviase tanto la bala. A ver si hoy podemos enmendar la situación. Vamos a seguir intentándolo. Acabamos de ver un grupito ahí arriba del pico aquel. Vamos a intentar acecharlos. Creemos que están en la parte de la solana. Vamos a intentar si podemos llegar a ellos. Tienes a 2.50, detrás de los árboles. ¿Cuál es? Detrás del pino, el de la izquierda. El de la izquierda. Vale. Espérate un momentito, que está detrás otro ahora. Ya lo veo. Vale, que se aparte el de aquí. Cuidado, que hay dos juntos. ¿Ha pillado? ¿Sí? Yo creo que sí, ha hecho algo raro. A ver. Le has pillado de la paletilla, pero como tiramos de abajo para arriba, creo que ha pillado, pero hay que ir a mirar porque... Yo no he visto nada, ¿eh? Yo solo he visto esconderse. Estará justo detrás. Yo no he visto nada. Detrás. Es que estaba, se veía muy poquito, ¿eh? Y hay alguna rama. Hay que ir a verlo, pero... Venga. Yo no he visto, pillado, Chema. Yo he visto que ha pillado, sí. Yo he visto que se escondía, ¿eh? Bueno, acabamos de efectuar el disparo. Parece que lo hemos cogido en la paletilla. Estaba en una zona muy sucia con unos arbustos por delante. He tirado en la parte del pecho hacia la paletilla y parece que lleva el tiro en la pata. Vamos a acercarnos a ver si ahí vemos sangre y si encontramos el rastro. Bueno, hemos podido grabarlo con el catalejo. El tiro un poco más atrás desde otro ángulo diferente. Hemos visto que le ha dado, yo creo que lo cobraremos porque era un tiro muy con una pendiente muy inclinada, le ha pegado más o menos en la paleta y lo habrá atravesado de abajo arriba, lo que creo que al otro lado de la loma lo pillaremos.
hemos tirado al animal, creíamos que lo habríamos tocado, hemos acercado a pistear, no encontramos sangre, tampoco sabemos hacia dónde se ha ido porque ha traspuesto y entonces hemos perdido el rastro del animal. Hemos subido a las cumbres y vamos a dar la última vuelta por los últimos picos a ver qué podemos encontrar. Chaval, ahora sí que le hemos dado. Ha costado, ¿eh? Un buen tiro. Lo tenemos ahí ya. Vamos a bajar a ver el trofeo. Durísimo, un territorio totalmente salvaje, muy hostil, muchas pendientes, inclinaciones. Al final hemos conseguido hacernos con este precioso ejemplar. El medio cuerpo tiene blanco, está ya la rosca cerrada y bueno, lance muy intenso, el animal estaba tumbado, hemos estado esperando a que se levantase y ahí ha empezado toda la acción. Felicidades. Gracias. Ha sido una experiencia increíble. Tú lo has estado viendo todo desde arriba. Y nada, felicitarte por este gran animal. Un animal precioso y que no vamos a olvidar en la vida por todo lo que nos ha hecho sufrir. Ha luchado hasta el final. Objetivo cumplido. Tenemos un muflón único. Nos ha costado lo nuestro, lo hemos matado en el fondo del barranco y vamos a por la próxima. Venga, un tiro. Nada, sí, tío.